Ah, no, 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 que no damos anuncios. ¿Dónde voy tan corriendo? Ya me iba yo. Que me voy con Paloma, me voy con Paloma, me voy con Paloma. Que se ha ido a un rocódromo. ¿Tú te crees? Esta muchacha. Pero claro, mira cómo sonríe. Lo que no sabe es que le voy a pedir que se suba al rocódromo. Que suba, que practique. Paloma, tú sabrás dónde te has metido. Sí, Alfredo. Yo sabía que me lo iba a pedir y por eso ya me he preparado. No me digas. Y ya me han puesto los zapatos y todo. Ah, Mira. amiga, muy bien. Ya te ¿Cómo me conozco, conoces, Alfredo. eh? ¿Cómo me conoces? ¡Ay, qué bien, qué alegría! Bueno, cuéntame, ¿dónde estás? Sí, me he venido a las salas de escalada Clean Box para, bueno, me apetecía a mí, me apetecía hoy, no lo he hecho nunca y digo, pues vamos a probar, vamos a ver cómo va esto y os lo cuento también a vosotros. Estoy aquí con los monitores, con Miguel e Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero que me contéis un poquito, bueno, lo que es esto, qué tenéis aquí, si hay cursos. Vale, pues esto es una sala de un rocódromo, comúnmente conocido como rocódromo. Aquí vamos a escalar por presa, por plafones de madera, que bueno, pues tienen una altura máxima de 4,5 metros, sin cuerda, y luego tenemos también pared de cuerda de hasta unos 8 metros de altura, y ahí sí escalamos con cuerda. Entonces, el boulder o bloque sería la escalada sin cuerda. Y pues si nos caemos tenemos esta colchoneta que nos protege de la caída. Y A los 8 metros sí tiene arnés, pero a los 4 no tienes tiene. arnés, como el que yo llevo, y la cuerda. Y un asegurador, alguien que te asegure, como en la escalada en roca. Vale, y bueno, me voy por aquí contigo. Cuéntame, ¿tenéis cursos? ¿Tenéis talleres? ¿Tenéis para todas las edades? Tenemos un poco de todo, tenemos tanto cursos para adultos que pueden hacer una especie de bautismo, donde se le hace un poco una experiencia tanto en boulder, que es la escalada sin cuerda, como con cuerda. Y después tenemos la escuela de escalada para los niños, tenemos cursos de cuerda y de boulder para adultos. Y bueno, un poco de todo. Luego tenemos clases privadas para perfeccionamiento, clases de entrenamiento. Grupos de entrenamiento en los cuales se hacen también cosas más físicas para mejorar más la escalada sin cuerda y con cuerda. Y después también hacemos excursiones para colegios y para institutos en los que viene el grupo y se le hace una serie de juegos, una serie de actividades para ellos. Y bueno, una forma también de sacar a los niños de excursión y haciendo un deporte que no está muy conocido y que vean cosas nuevas. Bueno, y de forma independiente, si por ejemplo una persona quiere venir un día aquí a escalar porque bueno, pues ya sabe, ya entiende el tema, también puede venir. Exacto, también puede venir cualquier persona en el horario en el que estamos abiertos y entonces tendría que pagar su entrada, tendría que venir con sus pies de gato. Si no tiene pies de gato se le pueden alquilar como los que te hemos dejado a ti hoy y puede probar cualquier día, cualquier persona, sí. Estupendo. Veo, bueno, muchas paredes diferentes. ¿Cuál dirías que es la más complicada? La más complicada sería el desplome que tenemos aquí a la derecha, que es un desplome de 4,5 metros, pero no tiene, es sin cuerda. Y bueno, solo hay que verlo, ¿no? Todo lo que sale hacia afuera, el desplome que tiene, como así se llama. Y vamos, que es una pared por la que vaya la vía. Es más o menos complicado. Miguel, ¿tú qué le aconsejarías a una persona que se quiere iniciar en este mundo, pero todavía no sabe nada? Vale, pues le diría que un monitor que nos enseñe un poquito en qué consiste la escalada en rocódromo, unas pocas técnicas básicas. Gestualidad corporal y un poco cómo funcionamos los niveles que tenemos en el rocódromo, pues empezar por el más fácil y progresivamente vamos avanzando, porque aquí tenemos distintos niveles de dificultad. Tenemos distintas vías que están compuestas por un conjunto de presas del mismo color y pues bueno, un bautismo para alguien que se quiera iniciar sería una buena opción. Luego también tenemos curso de escalada indoor, que sería un curso de un mes donde se podrían iniciar en la escalada con cuerda también.
aprenderíamos todo lo, pues, la cabullería, asegurar a alguien que está escalando con cuerda y ir de primero, de cordada. Y luego, si alguien quiere venir por su cuenta, pues nada, aventurarse y probar. Nosotros le explicamos, los monitores que vemos aquí, cuáles son las vías más fáciles y que suban. Las vías más fáciles son como una escalera, vamos. Pie, mano, muy facilitas. Tienen muy buen canto, muy buen agarre y vamos, esa la hace todo el mundo. Por aquí arriba veo también un pequeño gimnasio. ¿Esto es para calentar? Esto es para calentar. Y para trabajar, digamos, músculos complementarios, que a lo mejor no trabajamos tanto en el ejercicio de la escalada, para trabajar esos músculos, pero también nos sirve, pues bueno, como una zona de entrenamiento donde tenemos, pues, mancuernas, barras, un poco de todo, TRX, press banca, para hacer abdominadas, tenemos un poquito de todo, tenéis de todo. Pues chicos, muchísimas gracias por atendernos hoy. Estoy deseando probarlo, espero no caerme, Alfredo, pero voy a probar, voy a ello, ¿sí? ¿Vale? Venga, pues prueba. Yo estoy ansioso. Iván de verte. Me va a sujetar el micro. Venga. Y me va a acompañar por si pues me caigo. No te caigas. Quedaría sobre mi conciencia. No, no te caigas, por favor. A ver. Igual no vengo bien preparado. Bueno, que esto no te sirva. Creo que me ha dicho que igual no puedes venir porque te caes. Ay, la cobertura. Ahí la cobertura, que no sé lo que me ha dicho. Venga, arriba, arriba, Paloma. Voy al lío. A ver si nos deja la cobertura. A ver qué tal lo hace. A ver. Porque te estarás. Uy. He querido tirar alto. Claro, no arriesgues tanto, Paloma. Oye, mira. Se va subiendo. Ya sabemos quién va a cambiar la bombilla de los focos aquí en el plató. Oye, mira. Ya voy para abajo. ¿Cómo que ya para abajo? Que te están viendo en Jaén, chiquilla. A ver. Mira qué bien sube, qué bien baja ella, Sónica. Y sin arnés ni nada. Ah, ya está en tierra. Oye, qué ¿Sónica? Bien, ¿eh? Sí, señor. Mi admiración absoluta. Ya estoy segura. Mi admiración absoluta, Paloma. Qué bien. Que sepas que en las próximas fiestas de Jaén te yo van creo a querer contratar. Mejor que nos hicieran unas demostraciones ellos, ¿no? Pero. En las próximas fiestas de Jaén te van a querer contratar para que haga una exhibición allí. No lo creo, Alfredo, no lo creo. Todo se andará. Paloma, vuelvo contigo para despedirme en un ratito. Venga, no te vayas. Y vosotros tampoco falláis.